La primera oferta es en Listerine, que estará a cuando gastas $10, te regresan $5 de extra bucks. Ahora, eh, un plan de ofertas o una oferta que pueden hacer es comprar uno de los Listerines que está a $6.99. Recuerden que el precio va a variar de tienda en tienda, pero supongamos que el precio es $6.99 en su tienda. Y luego el Ready Tab, que está a $3.99 es el de 8 unidades. El total por ambos sería $10.98. Utilizarían el cupón que salió en el Retail Mina 4.19, que es para el Matt Wash. Y luego utilizarían el del dólar que es el mismo insert que es específicamente para el ReadyTab. Y si tienen este cupón personalizado de 2 dólares en la compra de 10 Listerine lo pueden utilizar bajando el total a 6 dólares con 98 centavos. Pero recibirían 5 dólares de Extra Box haciéndolos 1.98 o 99 centavos cada uno, que no está nada mal para esta marca. Yo sé que hay muchas personas que prefieren Listerine a otro Mat Wash, así que esta es una buenísima oferta en el dado caso que a ustedes les guste esta marca. Lo siguiente es eh, una oferta que este, compartí la semana pasada. El Extra Box no es lo mismo, pero casi cerca. Eh, cuando compras dos productos de Maybelline, te regresan 6 dólares de Extra Box. Pueden co decidir comprar uno de los Maybelline Eyeshadows, que está a 4.17. Y agarrar uno de estas mascaras que están a $7.79. El total por ambos sería $11.98. Utilizarían el cupón de $3 en la compra de uno que salió en el Retail Mina 4.5 para la mascara. Y luego hay un App Only coupon. También para el mascara de un dólar. Y si tienen el cupón de tres dólares en la compra de dos cosméticos. Lo podrían utilizar. Y eso bajaría el total a cuatro dólares con 98 centavos. Pero por comprar dos. Recibirían seis dólares de Xbox Haciéndolos gratis y una ganancia. Y aparte este estos productos califican para el club de belleza. Así que buenísima oferta en productos de Maybelline. La siguiente oferta es en el Crest 3D Whitening Therapy. Um, la pasta de dientes de Crest. O también está incluido el mouthwash Wash Gum Care, que estará a precio oferta 6,99 y cuando gastas 12 dólares te regresan 4 dólares de extra bucks Ahora, con este ejemplo es comprando el, la pasta de diente, así que si compran dos sería 13,98. Utilizarían dos cupones que deben llegar en el inserts del 4.26, está anunciado en el circular. Y si tienen este cupón de 3 dólares en la compra de 12 productos del aseo bucal, lo podrían utilizar. Y aparte, este cupón de 3 dólares en la compra de t Whitening Kit or Treatment cual, califica para este producto. Así que si lo tienen, lo pueden este, combinar. Y el total bajaría a 1.98, pero por gastar más de 12 dólares. Eh, recibirían 4 dólares haciendo ambos toothpaste o pasta de dientes completamente gratis y una ganancia así que dependiendo de los cupones personalizados que tengan esto puede ser una excelente oferta lo siguiente es el Irish Spring que estará a precio oferta 3.99 compra 3 te regresan 5 dólares de extra eh, la mejor oferta es comprando tres de ellos el total es 11.97 utilizar dos cupones de 2 dólares en la compra de 6 es un cupón personalizado y utilizar tres de los cupones de setenta y cinco centavos en la compra de uno que debe salir en los inserts del domingo, bajando el total a $5.72, y pero recibirían cinco dólares haciendo el setenta y dos centavos o veinticuatro centavos cada uno. Los siguientes son los Body Wash de Hombre de Nivea, que estarán a precio de oferta $2.99. No hay ningún extra box, pero me parece un buen precio. Ahora, una oferta que pueden hacer es comprar dos de ellos. El precio total sería $5.98. Utilizarían el cupón de $2 dólares en la compra de $6. Y aparte hay un cupón digital de $1 en la compra de el Body Wash de Hombres que va a aplicar. Bajando el total a $2.98. O $1.49 cada uno, que no me parece nada mal, considerando que el precio es $5.99. Lo siguiente es eh, Skintimate o los este, rasuradores, las rasuradoras desechables de Chic, que estarán a precio de oferta $5.99. Y aparte, cuando compras tres, te regresan $5 de Actionbox. Lo que pueden hacer es comprar tres de los de Skintimate. El total sería $17.97. Eh, si tienen un cupón personalizado de 4 dólares en la compra de 2, lo podrían utilizar. Y aparte, en el circular está mencionando que debe haber un cupón de 3 dólares en la compra de 1, que va a salir en el periódico del domingo. Ahora, generalmente o en el pasado, estos cupones tienen límite de 2, pero. Eh, es posible de que tengamos ya sea uno que se pueda imprimir o uno digital. Así que estén al tanto el día domingo a ver si sale un cupón que se puede imprimir. Con todos esos cupones mencionados, el total bajaría a $4.97, pero recibirían $5 por comprar tres, haciendo los tres completamente gratis. Así que revisen sus cupones personalizados. Los siguientes son ciertos productos de Jurgens eh, y el body wash estará, este, que cuando compras uno te regresan $3 de bucks el Body Wash de Jurgens. Este Body Wash no está en todas las tiendas, pero si lo pueden encontrar en su tienda, el precio en línea sale que es 7,99. Eh, si el precio en la tienda es 7,99, pueden utilizar el cupón digital que está disponible de 2 dólares en la compra del Body Wash de Jurgens. Y aparte como es un body wash pueden utilizar el cupón de dos dólares en la compra de seis body wash y a mí me llegó un cupón personalizado de tres dólares en la compra del Jergens body wash así que si les llegaron esos cupones lo pueden utilizar y eso bajaría el total. A 99 centavos pero recibirían 3 dólares de extra box por comprar uno haciéndolos completamente gratis y una ganancia ahora ustedes tendrían que ajustar su matemática de acuerdo a los cupones personalizados que ustedes tengan pero me parece un buen precio para este body wash um, si lo pueden encontrar en su tienda ya que es un eh, producto nuevo lo siguiente es en los productos de physicians formula que estarán que cuando compras dos te regresan 8 dólares de extra box este el producto más económico que siempre califica son estos makeup Remover o eye makeup remover que está a $7.49 cuarenta si compran dos, sería $14.98. Pueden utilizar un cupón de $3 en la compra de 12 cosméticos, bajando el total a $11.98, pero recibirían $8 de actionbox haciéndolos $1.99 cada uno. No la mejor oferta, pero es un producto que necesitan nada mal. Lo siguiente es la oferta en agua, que continúa la semana que viene, que estará a precio de oferta a $2.99. Y este es el paquete de 24 eh, botellitas, que son las botellas de 16.9 onzas. Me parece un buen precio si a ustedes les gusta esta agua, yo sé que en el pasado he dicho que a mí esta agua no me gusta. No es que la marca no me gusta, sino que a mí el agua purificada tiene sabor y es, el sabor no me gusta. Eh, pero si ustedes necesitan este agua, me parece un buenísimo precio para 24 botellas. Lo siguiente es si tienen este cupón personalizado. El Fabrice Plug Scented Oil Refill estará a precio de oferta 4.99. Eh, si tienen este cupón personalizado de 2 dólares en la compra de uno, lo podrían utilizar para este producto y eso bajaría el total a 2.99. Ahora, yo sé que este es un producto que muchas veces conseguimos más baratos utilizando cupones. Pero es un producto que, si ustedes lo necesitan o si tienen otros cupones personalizados, se los quería mostrar en el dado caso que les interese. Lo siguiente es el Carefree, específicamente el que es Breathe, que estará a precio de oferta 4 dólares. En el circular está mencionando que debe haber un cupón digital de 3 dólares, así que luego de ese cupón digital. El precio bajaría a un dólar. Ahora, eh, creo que hay un cupón este, del fabricante que salió en los inserts de dos dólares. Así que si tienen un cupón personalizado este, para este, toallas femeninas, lo pueden utilizar y combinarlo con el cupón digital y el cupón del fabricante que salió en los inserts. Los siguientes son los Honey Bunches of Oats. O los Kellogg's Fruit Loops que estarán a precio oferta a $1.99. Si tienen el cupón de $2 en la compra de 8 breakfast items, lo pueden utilizar. Y eso bajaría el precio a $5.96 o $1.49 cada uno, que es una buenísima oferta. Ahora, si ustedes solamente quieren comprar el Fruit Loops, eh, hay un cupón en la página de Kellogg's Family Rewards de $1 en la compra de 2. Así que les saldría aún más barato si utilizan ese cupón para los Fruit Loops. Los siguientes son los productos de Trust Me. Pro Pier que estarán a precio oferta de por 15 dólares. Cuando compras dos te regresan 5 dólares de extra Bucks. Un ejemplo es comprar dos el equivalente a 15 dólares. Utilizar el cupón que sale yo en el Retail Mina 4.19 de 5 dólares en la compra de dos Y si tienen un cupón de 3 dólares en la compra de 15 productos del cabello, su total bajaría 7 dólares, pero recibirían 5 dólares haciéndolos 1 dólar cada uno. La siguiente oferta es en estas vitaminas. Y estos productos que estarán a compra uno no gratis. Eh, lo quise mencionar porque yo sé que con todo lo que está pasando, muchas personas eh, quieren suplementos y vitaminas. Así que las vitaminas de Sundown Natural estarán a compra uno no gratis. El Move Free también estará a compra uno no gratis. Y el Cosamin, que es para el dolor de los músculos, también estará a compra uno no gratis. Recuerden revisar sus cupones personalizados para a, ahorros adicionales.